más de 4.000 instituciones públicas y privadas, cerca de 6.000 centros educativos y el 80% de alcaldías del país participaron este 7 de noviembre en el tercer simulacro de evacuación y primeros auxilios ante terremoto que se realiza a escala nacional. El ejercicio sirvió para poner a prueba las capacidades de respuesta que tienen los comités de emergencia de las instituciones, además de permitir evaluar el despliegue de los mecanismos de protección civil. Al terminar la actividad, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, aseguró que el simulacro se desarrolló de forma exitosa y que planean realizar más ejercicios que permitan a la población estar preparada ante una posible emergencia. Desde 1989, las autoridades no realizan una actualización de la evaluación del estado de las edificaciones dañadas en el terremoto de 1986. Con imágenes y reporte de Susana Peñate, este es un informe de laprensagráfica.com.